Buenas noches, me encuentro con Tony García, el delantero del equipo de Agualinda. Tony, ¿me podría comentar cómo se sintió usted durante el partido? Buenas noches, antes que nada. Pues la verdad que fue un partido así, algo raro, porque no es común tener un equipo que corra. El contrincante estuvo bien parado pues los primeros minutos y como nos iban complicando al principio, pero al final, conforme iban pasando los minutos del partido, nos sentimos más cómodos, nos dejamos de estar confiados y pues empezamos a anotar y a estar arriba en el marcador. Pues estuvo bonito el partido, ahí me sentí bastante cómodo ahí de delantero. ¿Considera que el partido estuvo exigido? Sí, la verdad que el otro equipo también viene bien conformado. Son la mayoría jóvenes, ¿verdad? 18, 20 años se calcula, y la verdad que sí corrían bastante en todo el partido. Incluso ellos hablando de que nosotros ya nos habíamos cansado y así, pero son cosas que pasan en el partido. A veces también quieren ganar psicológicamente, pero en todo el partido nos paramos bien y pues íbamos anotando y aprovechando cada una de las oportunidades que teníamos. ¿Consideran que durante el torneo Agualinda ya ha encontrado su mejor volumen de juego? Bueno, sí, ya con estos 6-7 partidos que llevamos, pues la verdad que poco a poco nos vamos conformando y no hemos venido a otros campeonatos, sinceramente, con mejores expectativas y hemos venido jugando bien, pero nos falta un poquito también, ¿verdad? Hay que ser humildes y saber que en este campeonato pues sí nos hace falta un poquito más de chispa, ¿verdad? Y esa confianza como jugadores y sobre todo la unión, ¿verdad? Que pues nos caracteriza y es lo que estamos perdiendo un poquito, pero en el transcurso de los demás partidos y sobre todo en las finales, pues esperamos que nos conformemos bien como equipo y subamos el nivel cada partido, ¿verdad? Bueno, pues esperamos que Agualinda pueda lograr los objetivos que tiene planificado y agradecemos por el espacio que nos ha brindado. No, la verdad que gracias a ustedes, ¿verdad? Por este espacio y por siempre estar apoyándonos, ¿verdad? A este equipo de Agualinda, ¿verdad? Y esperamos que el objetivo se cumpla, que es el salir campeones en este torneo.